Y eso es un meme viejo. Algunos centímetros más tarde. Ajá, ajá, sí, está excelente, sí, me gusta la perspectiva, me gusta. Oh. Hola. Hola, pibe. ¿Cómo que pibe? ¿Quién habla, vieja? Soy el señor Razer, pibe. Señor Razer, I don't entender. Date la vuelta, pelotudo. ¡Pibe! ¿Cómo andás, nene? Sentate. Toma, dale, toma asiento. Me presento, soy el señor Razer. Y bueno, estoy acá para ofrecerte una propuesta interesante. Bueno, pibe, me mirás así, yo qué sé decirte. Teníamos planeado darte periféricos. Pero me van a dar todo Razer. Sí, todo Razer, pibe. ¿Todo Razer? ¡Todo Razer, amigo! Pero disculpa, se me escapó el turro de adentro. Mira, pibe. Acá en mi mano tengo auriculares Razer B2 7.1, 800 pesos. Toma. No te asustes, capo. Acabas de entrar al mundo virtual de Garry Mod. Y usé Garry Mod porque no soy un pelotudo y no sé animar con otra cosa. Escuchame una cosa, pibe. Vas a tener que pasar una prueba. Para salir de acá, lo que tenés que hacer primero que todo es ver a Macri quemando cosas, pibe. Vení, vení, apoyate acá con una animación pedorra porque el presupuesto no da para más. Bueno, en realidad era un poco innecesario ver eso. Toma un teclado Razer, pibe. Necesito que hagas de Razer la marca más gamer de todas, ¿escuchaste? Confío en vos. Ay, quiere que sea la marca más gamer de todas. Le voy a dar la marca más gamer de todas. Gamer, como Razer, la marca más gamer. Hola, está viendo un setup épico, chingón, de mejor marca del mundo, Razer. Vamos a empezar muy bueno, muy duro. Este es mi setup 2018. Ya sé, es bastante épico. Empecemos. Empezamos con algo simple, pero muy gamer. El pad Razer junto con el tecladito y el mouse, que ahora voy a pasar a explicar. Como pueden ver, si no se nota, está un poco rayado y es por tantos clics y tantos movimientos que hice jugando al Fortnite. Y la marca es... para que no me acuerdo. Gulatius Chroma. Muy bueno el pad, muy bueno, de telita. Mouse Razer Basilisk. Así es, que está bueno porque tiene una ruedita acá que define... la dureza de la rueda del ratón, tío. Y está muy copado eso. Modo agarre, para agarrar así y cagar a tiro a todos. Tiene hasta... ¿cuánto tiene? Hasta 16.000 de DPI, que es al pedo porque yo lo uso en 800. Muy gamer. Seguimos con el... me siento la silla. Teclado. Teclado Razer Woodsman Elite, que tiene acá para subir y bajar el volumen. Para hacer de DJ locomotor. Teclado opto mecánico. ¿A qué me refiero con auto mecánico? Es que este teclado es por láser, amigo, por láser. Muy recomendado, muy cómodo y además trae ñ. Uy, 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 esto que viene acá, épicos auriculares Gamer Razer Kraken B2 7.1 Chroma E1, no sé cuántas características más. ¿Hola, Razer? ¿Me regalan otro? Sonido 7.1, muy cómodo, parecen muy armatoste, pero la verdad es que son bastante livianos. Microfonito, voy a estar testeando el micrófono ahora. Para que se den una idea. Este es el micrófono de Razer, del Razer Kraken. Sí, ya sé, no es muy bueno, pero los auriculares se escuchan excelente. Billeterita, con la YouTube Money, con billetes de 2 pesos que ya no sirven. La épica valija para cuando me quiera ir a la mierda de Argentina y Macri suba el dólar a 70 pesos. ¡Dos Razer! Como la cámara épica Quillo. Cámara muy épica, ninos, muy épica. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué es tan épica? Porque tiene luz. Si giramos esto acá, ¡ping! Tiene luz y le podemos aumentar la potencia. Está muy buena, 1080 a Full HD, 60 cuadros por segundo. Y si yo indago un poquito porque acá, micrófono Siren X. Épico kit de stream, ¿eh? Farfa 2019, streameando duro. Igual no todos los días porque me da mucha paja. Micrófono muy gamer, lo van a poder escuchar ahora.
Ahora estoy hablando al micrófono. Este es el micrófono. Es profesional. El problema es que se me va a escuchar medio hueco. Porque mi habitación es bastante basura. Es bastante vacía, como pueden ver. Carece de todo. Es hueca. Entonces, quizá se me escuchó un poco hueco. Como que vivo en una lata o una cosa así. Si lo comparo con el setup que tuve antes, esto es mucho avance. Igual hace falta una buena imagen de Mickey Mouse ahí, pero qué se la vamos a hacer. Y una silla de Gatorade. Ya voy a conseguir otra silla de Gatorade, tranquilos. Me duele la espalda, por favor, alguna marca de sillas que me contacte, ayuda. Le voy a dejar en la descripción el link de los productos. Está ordenadito. No sé qué mierda es ese ruido que está sonando, creo que... Si pueden ver el video de mi anterior setup, estaría muy copado. Para que vean la diferencia. ¡Y lo digo en serio!